¿Cuánto traes tú? 64. ¿Y esa, la rojita? Todos como gamers alguna vez hemos soñado con alguna edición especial de nuestra consola favorita. En mi caso, yo siempre soñé con esta edición especial de la PSP del juego de Daxter. Ese juego, la neta, cómo me mantuvo ocupado en la infancia. Que la neta, si no lo han jugado, denle una oportunidad. Créanme que no se van a arrepentir. ¡Uy, esto no es un bicho! En cambio tú estás lleno de piojos. ¿A qué juegas? Pero bueno, el punto de todo esto es que las ediciones especiales con el pasar del tiempo se han vuelto extremadamente raras y costosas. Que por eso mismo en el video del día de hoy trataremos de buscar estas ediciones tan codiciadas a precios accesibles en los tianguis. Y si la ocasión lo requiere, tratar de darles una segunda vida. Sin más que decir, pónganse cómodos, que la neta el video del día de hoy va a estar muy perrón. Sin más que decir, ¡comenzamos! Si eres un gamer como yo, posiblemente tengas un lío de cargadores para todos tus dispositivos. Y es que la culpa la tienen los fabricantes, porque todos tienen que manejar diferentes voltajes, diferente potencia, que si carga rápida, que si carga lenta. Sinceramente, es un lío. Por eso te quiero presentar el Ugreen Exode Pro de 65 watts cargador ultra delgado. Con este pequeño monstruo, olvídate de ese típico desastre de cargadores, ya que el Exode Pro cuenta con un chip GaN que detecta la potencia que requiere nuestro equipo. Así que sí, con este cargador olvídate de ese miedo constante de quemar tu equipo por conectarle algún cargador equivocado. ¡Ya valió madre! De lo que más me gustó de este cargador es que puedes ocupar los tres puertos al mismo tiempo, en los cuales no estaba cargando cualquier cosa, ya que estaba cargando dos teléfonos y una laptop. Sí, güey, una laptop. Que ojo con ese dato, ya que contamos con el puerto USB-C1, donde si lo utilizamos solo, podremos cargar una laptop con la potencia total del cargador, sí, los 65 watts. Que como dato curioso, la MacBook Air M2 carga del 0 al 51% en 30 minutos. Sinceramente, este cargador es una locura. Y si lo quieres adquirir, te dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado. Y también chécate los demás accesorios de la marca Ugreen. La neta es que están muy interesantes. Sin más que decir, gracias a Ugreen por patrocinar este video y continuamos. ¿En cuánto tienes tu Wii? Dame 9 varos con los 4 juegos. ¿9 varos? Todo completo. ¿Y tu PSP en cuánto lo tienes? Si quiero igual 9 varos. ¿Y el Vita? Sí, dame 9 varos. Yo fabrico mis propias opciones. Dame 9 varos con los 2 juegos. Chécalo. ¿Está quebradito? Sí, está quebrado la pantalla. 8 varos por este. Uno normalmente pensaría que comprar esta PlayStation Vita en 900 pesos es una terrible idea, pero les voy a decir un secreto. Y es que estas pantallas en internet están exageradamente baratas. Depende el tiempo y la oferta que podamos encontrar, pero yo las he comprado desde 300 pesotes. Así que si nosotros compramos en el tianguis una PlayStation Vita como la que están viendo, podemos salir ganando bastante, ya que como pueden observar, me incluía estos juegos y aparte me incluía una memoria de 8 GB, que si la cotizamos en internet está exageradamente cara. Y si eso le sumamos el valor de los juegos por separado, básicamente la PlayStation Vita nos está saliendo gratis. Es un dato que no muchos se saben, pero ahí les dejo el consejazo. En mi caso, yo pedí la pantalla de internet y me llegó como en una semana, y al instalársela, la consola estaba funcionando perfectamente.
20. Y siendo realistas, si lográramos vender los juegos por aparte y la memoria, la consola sale exactamente en lo que nos costó la pantalla. Pero en mi caso, yo no quiero vender los títulos, ya que de esta manera yo he conseguido mi colección de PlayStation Vita. Como dirían unos, no es mucho, pero es trabajo honesto. No lo sé, ahí les dejo el consejo por si ustedes quieren comprarse este tremendo monstruo, que la neta es una consola que vale mucho la pena. Pero bueno, sigamos comprando cosas en los tianguis, la neta, esto se va a poner más bueno. Ahí está, mira. Llévatelo, güey. No. ¿El PSP tiene batería? Prácticamente es la bolsita de la pila. Sí. Mira, bueno, sí, se trae pila. ¿Cuánto dijiste este? Dame 8 baros, ya. Digo que trae 3 discos. Trae uno adentro y uno suelto. Así le jala el lector de discos. Sí, chécalo. Ajá. Ah, sí, porque no trae memoria. Ajá. Lo que tiene, creo que la pila es un poco inflada. 2.5. Esto lo veo bien. Pues ya me llevo estas, mira. De primera instancia, posiblemente la PlayStation Vita que salió anterior ni siquiera hubiera salido en este video. Sin embargo, como pueden apreciar en el puesto, salió una Xbox Clásica Edición Cristal, la cual nos la estaban vendiendo en un precio de 800 pesotes. Y la neta, para el precio actual de las Xbox Cristal, creo que es una ganga comprarla en este precio, ya que la Xbox estaba completa, tenía lector, la fuente, no sé, estaba enterita, güey. Pero no hay que correr, ya que en este puesto también nos ofrecieron esta PSP en un precio igual de 800 varos. Lo cual quizás unos piensan que es caro, pero tomen en cuenta que la consola nos la están dando calada. Y a eso hay que sumarle de que le estaba funcionando perfectamente el lector de los UMD, ya que considerablemente esto le sube un poco el precio a las PSP, porque la mayoría ya no les funciona. Así que sí o sí me tenía que llevar esta PSP, sin embargo. Sin embargo, lo principal es la Xbox clásica, pero no la saqué de primera instancia porque chéquense lo que me encontré en el siguiente puesto. 6 baros. ¿6 baros? Cariñoso. ¿Y el otro? Dame 6 igual. ¿6? 6, dame, órale. Chécalo. Este era mío. El universo no me deja de demostrar que los tianguis siempre son un volado, ya que el precio de la Xbox anterior de 800 pesos de por sí ya estaba súper bien, pero después de unos cuantos puestos nos viene a salir esta misma Xbox en 650 pesos. ¿Quién carajo los entiende? Pero bueno, esta oportunidad no la podía dejar pasar, así que sí o sí también me terminé llevando esta Xbox. Al llegar a casa y probar la primera Xbox, esto fue lo que sucedió. Así que vamos a probarla. Ok, chale, no enciende. Creo que fue malo el chispazo este. No enciende. Chale, esta Xbox clásica está muerta. Y a pesar de que la consola era la más cara de las dos, no terminó dando señales de vida. Sin embargo, no me agüito, ya que las Xbox clásicas son unas consolas guerreras. Y por más de que se vean lo más fregadas posibles, siempre terminan teniendo solución. En este caso, al abrirla, la consola tenía 4 condensadores explotados. La neta, mírenlos, estos ya estaban para el perro. Y obviamente, por eso no encendí. Al cambiar estos 4 condensadores por unos nuevos de una consola donante, la consola encendió perfectamente. Y para mi suerte, la consola ya venía liberada, ya tenía juegos instalados y tenía un emulador de Nintendo 64. Y como yo nunca había probado este emulador, decidí jugar unos 15-20 minutos aproximadamente. Y como la había desarmado y pues ya le había hecho mantenimiento, cambio de pasta térmica y todo, la consola funcionó de 10. No tenía altas temperaturas, no se escuchaba el ventilador así que dijeras mucho, realmente funcionó de 10. En cuanto a la consola de 650 pesos, esto fue lo que sucedió. La segunda Xbox, no me quedes mal, esta sí encendió, pero
encendió con error. Según yo, este error es de que no tiene el cable de video conectado, ¿eh? Al parecer el que estaba mal era el cable. Ya le conecté otro. Vamos a ver si inicia. Y no, nos da error 05. Según yo es del lector, porque ni siquiera intenta salir. Así que posiblemente ya no le sirva el cable el ID o algo. Pero bueno, las voy a desarmar, las voy a reparar y ya les contaré qué tienen estas dos consolas. La consola tenía el error 05 y pues la neta, les seré sincero, yo ni sabía ni de qué carajo era ese error. Pero actualmente, investigando un poquito en internet, ya pude saber de qué es cada error. Pues lo que le estaba pasando a la consola es que el disco duro estaba desbloqueado. Para los que no sepan a qué se refiere esto, se los explico en pocas palabras. Básicamente las Xbox clásicas necesitan que su disco duro esté firmado con un código que tienen dentro las consolas, algo así como una llave. Pasa exactamente como pasa en la actualidad con las Xbox Series, ya que estas consolas están directamente ligadas al SSD de las consolas, y si no tienen su SSD correspondiente, las consolas no arrancan. En este caso de las Xbox clásicas, vienen ligadas directamente al disco duro, y cuando uno le mueve el hack sin saberle mucho y todo eso, se puede meter a las configuraciones y liberar su disco duro. En este caso, si liberas tu disco duro y no tienes el equipo necesario para volverlo a bloquear, pues es básicamente irrecuperable. Eso lo digo para las personas que no tienen el equipo, que no es muy caro. En ese caso, yo sí lo tengo. Es este pequeño programador que cuesta alrededor de 60 pesos la versión más completa, que viene con pinzas y todo el rollo. Realmente no es caro el equipo. Lo único que hice fue conectar el programador a la PC, sacar la EEPROM de la consola y luego con un software firmar el disco duro de la consola. De esta manera, la consola encendió perfectamente. La neta es que funcionó de 10. Igual al encender la consola, ya la consola también estaba hackeada, lo cual era obvio, ya que de esta manera pues liberaron el disco duro y terminó pasando lo inevitable. Intenté jugar el GTA San Andreas que tenía la memoria y se trababa cada que lo ponía. Yo creo que es porque pues ya está corrupto. Así que sí o sí, a esta consola posiblemente tengamos que cambiarle el disco duro por uno en mejor estado o volverle a reinstalar el juego. Yo voy más por el lado de que el juego se corrompió, porque estos discos duros son súper aguantadores. Es raro el disco duro de la clásica que está para el perro. Pero bueno, ¿qué tal les parecieron estas dos Xbox clásicas del tianguis? Siento yo que fueron unas tremendas compras, pero los escucho en los comentarios. Vamos a ver qué más nos sale en el tianguis de las torres. Uf, qué buena rola, Bonifacio. ¿Cuánto traes tú, 64? ¿Eh? ¿Y esa, la rojita? ¿Te la puedes mostrar, la rojita? ¿Y esa, la transparente? Es el 350. Me falta la tapa. Es que no tiene la de arriba, ¿verdad? Me llevo esta. En este puesto tenían dos Nintendo 64 de colores en 500 pesos cada una. Que para quien sepa, sabrá que estas consolas es un poco complicado encontrarlas en este precio. Una de ellas era la verde, la edición jungla, que venía con el juego de Donkey Kong. Que sí, sinceramente sí es algo buscada, pero es un poco más buscada la Watermelon, que también estaba en este puesto. Y miren, la neta, ni me pregunten, porque la neta ni yo sé por qué lo hice, pero solo me terminé llevando la roja. La verde no me la llevé porque ya la tengo, pero por 500 pesos, la neta la cagué machín al no llevármela. La neta, ahorita al ver el video, ni yo sé por qué lo hice. Al llegar a casa, probé la Nintendo 64 y sí encendía bien, pero no leía cartuchos. Ya saben, el típico problema de todas las consolas que leen cartuchos: la suciedad y el polvo. Así que sí, hice lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho en este caso: desarmarla y darle su debida limpieza, ya que con el tiempo los pines se llenan de polvo e incluso un poco de sulfato, ya que cuando le soplamos nosotros a los cartuchos, solemos impregnar un poco nuestra saliva en los pines y pues terminamos sulfatando todo. Pero nada que una buena limpiadita con alcohol isopropílico no pueda solucionar. Al montar la Nintendo 64
64 nuevamente estaba funcionando bastante bien. Ahí me entretuve un rato jugando Mario 64. La neta es que funcionaba de 10. Eso sí, la consola no estaba en las mejores condiciones del mundo, pero en mi caso, como no tengo esta pieza, voy a aplicar la chida, ya que pues suelo comprar varias consolas. Y si me vuelve a salir otra edición igualita de las dos o tres consolas que compre de la misma, voy a sacar las mejores piezas y de esta manera mi consola me terminará saliendo gratis. Al final revendo la que esté más puteadita y pues es una buena manera de completar la colección sin invertir mucho dinero, y pues en mi caso no invertir nada es lo mejor de todo. La neta es que las cacerías del día de hoy estuvieron muy chingonas, pero me gustaría que me dijeras tú, ¿cuál es la edición más rara que has encontrado en algún tianguis, un mercado o en cualquier lugar? Me gustaría escucharte, los leo aquí en los comentarios. Sin más que decir, yo soy Spector y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la obtienen con guerras. No hay misericordia si blasfemias no existen, ser hipócritas. No lo creen así, humanos, y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos.